Entonces, ¿cómo me voy a presentar? Ah, sí. Mi nombre es Treshon Alexan Costa de Oro. Bueno, yo soy como todos los demás, solo que tengo un pelo de línea. Eso me hace diferente de a todos. Yo vivo en Starlight, Diamond City, justo en el centro. Mira mi aquí. Y este vendría siendo el cuarto en donde vivo. Tengo una ventana, tengo dos juguetes, dos pósteres de películas y una cama roja. También déjenme les presento a mis amigos. Soul Satelli, experto en tecnología e inventor de muchas cosas. Silva Mora Alexan, que tiene mucha lindura. Y finalmente, Trufa Alexan. Ama las trufas y... Entonces está claro cómo es mi vida. Así es que me voy a dormir. Aquí en las noticias del momento. A las 5 de la mañana vimos un objeto rojo no identificado. Apareció en el centro del Diamond City. Si usted tiene información sobre el suceso, llame a 322-344-116. Alexa, llama a Treshon. Ah, mira, me está llamando Soul. ¿Qué querrá Soul? Treshon, ¿tú también escuchaste lo que pasó en las 5 de la mañana? Déjame cambiar la cámara. Se supone que estamos en un ataque bajo los aliens rojos. Si quieres, vamos a quejarnos. Y también invitamos a Silvamor y vemos qué se va pasando con los aliens, esos tipos rojos. ¡Wow! Habla un poquito despacio. Sí, bueno, voy a ir a Quejajmo. Bueno, nos vemos. Entonces me paro. Entonces solo es una bolita. Treshon, es una bolita roja de 2 kilómetros. Aunque parece algo tenebroso. Justo como el plan. Ahí están Treshon, Source y Silvamor, pero falta Trufa. Entonces es hora de controlar la mente de Silvamor. ¿Qué les va a decir la idea de invitar a Trufa? Buena idea. Ahora solo hay que hacer que Trufa vuele hacia acá. ¡Ah! Recuerda que yo resisto a caídas grandes. ¡Fiu! Oigan, chicos, creo que esa bolita está haciendo un mensaje. ¿10 segundos? ¿Pero para qué? ¡Atención! ¡Yo! Me llamo Red Color. Me llamo así porque yo represento la destrucción. Tengo una sorpresa llamada el fin del mundo. ¿Les parece? No. Si no les parece, yo lo abro aquí. Bueno, quizás no me conozcan, pero déjame les presento la historia. Hace 5000 años existieron 6 gemas. Y era la gema de fuego, la gema de la naturaleza, la gema de trufas y la gema de la imaginación. Pero había otra gema desconocida, la gema de la destrucción. Y una otra gema era la gema de la paz. ¿Y si se combina el de fuego, naturaleza, trufas, imaginación y paz, se creará la gema más poderosa, capaz de combatir la gema de la destrucción? Pero la oscuridad volvió a combatir y se separaron todas las gemas y se perdieron en un universo vasto y oscuro. Pero decían que las gemas estaban en un lugar llamado Tierra y en el corazón de 4 personas estaban las gemas perdidas. Treshon, Trufa, Flores y Silvamor. Y la gema de la paz aterrizó en la tierra y luego se cristalizó en 5 pedazos. Y la gema de la oscuridad la tengo yo, casi la más poderosa de este universo. Y si yo encontraba los 5 pedazos, destruiría todo el universo. Y ahora es momento de pelear. ¡No tan rápido! ¿Por qué querrás pelear con estos? Bueno, a mí no me importa nada, así es que te acabaré fácilmente, así es que bye. ¡Adiós!
está bien brillante. Solo me falta recolectar los 4 pedazos que no están. Ahora solo falta ponerme la... Ah, ya se fue. Source, ¿puedes ayudarnos a encontrar las gemas con algo de tu tecnología? Trishon, pareces tonto. ¿Y tienes algún mapa para encontrar las gemas? Tengo uno. Entonces vayamos a mi casa. En Place Oro. Los voy a organizar para que vayan a los lugares. Trishon tendrá que ir a Bellón. Tendrás que preguntarle al rey de Bellón sobre la gema de la paz y él te pedirá un tesoro. Y el tesoro está en la ciudad de Oro, pero no es un lugar fácil de atravesar. Está repleto de un montón de guardias de alto rango y no dudarán de disparar. Después de haber cruzado te encontrarás en un mundo de un montón de polígonos morados. Y luego te tendrás que enfrentar a Polígo. Luego intercambiarás el tesoro por la gema de la paz. Suena muy genial. No te recomiendo ir. Déjame te voy comentando que el robot estará en tu aventura y te ayudará. Trufa, tú vas a ir a Trufaland. Bueno, meramente aquí. Tienes que avivar la vegetación de ese lugar. Pero no será nada fácil porque tendrás que ponerle al árbol de la vida una piedra rara y preciosa. Que solo se encuentra en los lugares más oscuros de Trufaland. Dicen que cuando entras nunca vuelves. Entonces si voy a la aventura y puedo obtener el lugar, sí, voy a la aventura. Yo lo hago después de ustedes. Ok, entonces es hora de que empiece la aventura. Así es que Trishon, ¿puedes ir? ¡Sí, voy a ir! Oye, Trishon se olvidó de mí.